junto a Juan Mercier, saludarte, agradecerte que estés aquí junto a nosotros. No, muy buenas tardes muchachos. Hola. ¿Cómo le va, Pichi? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Bien, bien. Preguntarte. Escuchame, Víctor. Víctor. Ahora vas a preguntar vos. Sí, pero primero, si puedes poner el micrófono ahí. Pero usted, primero vamos a decirle a Mercier si se hace cargo de lo que dijo Fabri. Porque Fabri dice que San Lorenzo es uno de los candidatos. A ver qué dice Mercier. ¿Quién lo dijo? Fabri. ¿Los cambios los hizo? Fabri. Sí, que es candidato San Lorenzo. Respeto la opinión, respeto la opinión. Ah. Bueno, pero respeta la opinión, perdón, voy a hacer una pregunta. ¿Qué? ¿No se creen candidatos? ¿No se la creen, Pichi? Ah, no, sí, que podemos candidatear, sí, eso seguro. Siempre lo vengo diciendo. Material hay, jugadores hay, así que depende de nosotros. Bueno, arrancá, Víctor, dale. A ver, se hace la pregunta. ¿No le gustó? ¿Qué pasó? No, está bien. No, lo que le quería preguntar es, siguiendo con lo que presentaban ustedes, ¿de dónde viene el cambio? Llegaste en un momento complicado de San Lorenzo, fuiste muy criticado porque quizás no pudiste rendir a nivel, se cuestionó tu forma física y hoy sos la figura, ¿no? Hoy venís siendo figura desde hace varios partidos. ¿Qué cosas cambiaron en vos y también en San Lorenzo? Yo creo que el trabajar, si bien, como vos decís, cuando llegué por ahí me miraban de reojo porque la realidad es que no estaba respondiendo como la gente quería que responda uno, ¿no? Los dirigentes confiaron en mí, sabían la clase de jugador que era, pero uno mismo sabía que no le estaba respondiendo dentro del campo de juego. Después, en el transcurrir del tiempo, uno fue asimilando lo que tenía que hacer, se fue preparando mucho mejor y gracias a Dios después pude entrar en ritmo, ¿no? ¿Cómo influyó en tu forma futbolística la experiencia en el mundo árabe para llegar de la manera que llegaste? ¿Tuvo algo que ver o pasó por otro lado la cuestión? No, pasó por otro lado. Yo cuando vine de Arabia estuve prácticamente de vacaciones, me la pasé de vacaciones con la familia y en ese momento no me dediqué a hacer nada, ¿no? Y eso se paga en el fútbol, obviamente. Sí, eso lo pagás y a mí me tocó. Bueno, ¿y cómo está este San Lorenzo hoy? No pudieron ganar en el arranque. Pero parece un equipo mucho más consolidado, sobre todo por cómo terminó el campeonato, y esto que te preguntaban los compañeros, ¿no? Quizá dar a San Lorenzo candidato, uno dice, no lo nombran tan complicado hoy, no se lo nombra tan complicado con el promedio, pero uno ve la tabla de promedio y es como que todavía está en una zona roja. Sí, la verdad que es lindo que te pongan como candidato, ¿no? Nosotros sabemos que, como le decía recién un muchacho, que si nosotros nos proponemos, podemos dar pelea porque hay material por la clase de jugadores que tiene, pero también hay que ser realista que hay que mirar cada tanto la tabla de abajo, ¿no? No hay que olvidarse que uno también, por querer salir campeón, va a pelear, pero también tiene que pelear por salir de abajo. Muchachos, los escucha el Pichi Mercier. Pichi, ¿te volverías a ir ante una oferta nuevamente de los Emiratos Árabes? ¿Volverías a irte? Hoy no sabría decírtelo. Hoy por hoy la prioridad es San Lorenzo. Cuando a mí se me vence el contrato en San Lorenzo, si viene una oferta de Arabia, la pensaré, la voy a analizar con mi señora, con la familia, y ahí veremos qué es lo que hacemos. No, te lo pregunto, o sea, que no te ha ido mal, entonces, con esa experiencia. No estaría mal, pero uno ya conoce, ya sabe cómo es allá el manejo que tienen ellos, así que uno lo puede analizar más tranquilo. Porque viste que a veces nos quejamos que este es un fútbol que es una locura, que si perdés te aprietan, que va a la barra, que te insultan, que si han dado dos partidos mal enseguida, o sea, y da la sensación que el fútbol de los Emiratos Árabes no es de tanta presión, digo, te fue sencillo a vos, no, más allá de tu obligación profesional, pero saber que no se vive tan dramáticamente, no te hizo como que no que no te entrenaras al mismo nivel, que no tenga la misma predisposición, pero viste que a veces cuando vamos a un fútbol más relajado, uno extraña las presiones que se viven en el fútbol argentino. Sí, digamos, el fútbol argentino tiene el folclore de lo que es la gente, la hinchada, la presión, que es lo que decís vos. En Arabia es muy muy distinto, mucho más tranquilo, pero uno al ser extranjero tiene que dar el máximo allá, y yo creo que uno trata de mejorar en lo físico. Pero la realidad que hoy por hoy, te lo vuelvo a decir, hoy el presente es San Lorenzo, después el futuro veremos qué es lo que pasará. Y recién hablabas de ese periodo que vino antes de tu llegada a San Lorenzo, ¿no? Un periodo en que
Claro, hacen poco ustedes porque no saben cuál será su destino en algunos casos. Es un periodo que después se paga, vos dijiste, y es cierto, y le pasa a muchos jugadores. ¿Hay una manera de no tener esa inactividad que cueste tanto? Porque la verdad que hoy es tan distinto tu inicio de campeonato a lo que fue el inicio del torneo pasado. Sí, la verdad que es distinto porque yo hoy por hoy tengo una buena base, he hecho una buena pretemporada, he trabajado al máximo, uno ha hablado con el profesor en cuanto a cómo lo podía exprimir a uno, ¿no? Yo cuando llegué sin pretemporada, íbamos llegando uno tras otro y la realidad que, como dije recién, yo venía de vacaciones. Yo habitualmente en las vacaciones siempre trato de moverme, hacer cosas, pero esta vez me dediqué pura y exclusivamente a la familia. Se armó San Lorenzo ya lo tienen claro esto de Pizzi. Hay un esquema muy muy clarito con dos volantes centrales, después hay una línea de tres, ¿eso ya lo tienen aceitado? Sí, nosotros seguimos con el mismo esquema del torneo anterior. Yo creo que el funcionamiento lo hemos hecho muy muy bien, lo hemos acoplado muy rápidamente, el mensaje llegó, las cosas están saliendo bien, así que lo único que queda es terminar de aceitar un par de cositas para empezar a sumar de a tres, nada más. ¿Te aburrís con el fútbol argentino, Juan? Porque no. Acá hablábamos, bueno, es interesante, ¿ves? Hoy salió una nota de Mariano Pernía, que no ve fútbol porque dice que se aburre, resulta aburrido acá. Ayer estaba viendo el fútbol del partido de Copa, no sé si viste el partido de Copa Libertadores, si no te lo comento, Emelec de local salió a atacarlo furiosamente a Vélez, y cuando es difícil, viste, ver en el fútbol argentino que salen así, uno ve a Vélez acá y Vélez en general domina, tiene actitud protagónica, es más que los rivales, y ayer vimos un Vélez superado. A veces daría la impresión que algunos equipos no se animan acá a jugar, vemos partidos muy peleados en el medio, muy equilibrados, pero con poca decisión de atacar. ¿Vos no lo ves igual? Yo creo que, digamos, el fútbol argentino está muy bien potenciado. Hoy por hoy, vos me hablás justamente de Vélez, uno de los mejores equipos que tenemos hoy acá en Argentina. Desgraciadamente, ayer no le salieron las cosas, pero uno sabe que Vélez juega de la misma manera tanto local como visitante, ¿no? Siempre juega a presionar, tiene buen juego, buen toque, y la verdad que eso lo hace muy muy lindo a Vélez en su forma de jugar. ¿Y eso de que no te aburrís es porque te gusta este fútbol? ¿El nuestro? Y a mí me encanta el fútbol. Yo desde que tengo 7 años que juego al fútbol y nunca me aburrió. Además, yo cada vez que tengo la oportunidad de ponerme a ver fútbol argentino, fútbol internacional, siempre lo veo. Eso es una realidad, pero a mí en ningún momento me ha aburrido el fútbol. O sea que más el argentino, ¿no? Con los condimentos que tiene. Claro, es un tema especial este, porque hay gente a la Mirá, que... Disculpame, sí. justamente con ese aburrimiento, yo anoche hacía zapping, miraba el ascenso y miraba a Vela a la vez. Claro. O esperaba a uno y después veía al otro. Estaba jugando el equipo de Campana por esta pantalla, por Teis Sport, que ganó en la cancha de Morón, Villa Dálmine. Está bien. Tengo exactamente. Está bien, pero me parece que está planteando algo cultural. Bueno, yo digo que haber visto San Martín de San Juan, San Lorenzo, 90 minutos ahí... Hay pero que tener esos hinchas del equipo. A ver, no, si el problema es si vos ves a Barcelona y después ves un partido de eso fútbol justamente te quería hablar. Sacando al Barcelona juega otra cosa. Sacando al Barcelona, o incluso algunos partidos de Barcelona son aburridos. Son aburridos, sí. Son siempre lo mismo. Siempre. Lo que pasa es que en el Barcelona, no puedo decir que sea aburrido porque la tocan todos bien. Sí. Pero el fútbol español, cuando vos ya sabés quién va a ganar antes de que se juegue el partido, claro. A veces la gente se aburre de eso. Acá Pichi, todos los partidos pueden ganar cualquiera. Bueno, pero vos estás hablando, del fútbol europeo, que no se desmantelan los equipos cada 6 meses. Claro. Pero ahí lo que está dando es un motivo por el cual por ahí se juega mal, no se agarra... yo lo que digo es, si vos mirás a Martín de San Juan, San Lorenzo, que fue Fito, ¿no? Olvídate que sos jugador, parte interesada. ¿Vos estás 90 minutos? ¿Te bancás 90 minutos de ese partido? Las escuelas se metió que lo único que es importante era ganar. 70% técnicos. 70% técnicos. Sí, ahora sí nos está escuchando. Te decíamos, Juan, que
has demostrado en otras categorías, no en primera división solamente, que se puede jugar mejor de lo que se está jugando hoy. No lo digo en tu caso puntual a lo mejor, pero se puede llegar a jugar bien al fútbol, o por lo menos entretener un poco más al público, a la gente que va a la cancha, y a, por supuesto, al hincha propio, con un poquito más de fútbol. A lo mejor no es el caso de San Lorenzo hoy. No, yo creo que tanto en ascenso como en primera hay buen fútbol. A ver, no es todo por ahí como la gente dice, punto para arriba, no. Uno a veces se pone a mirar el ascenso y ve equipos que juegan al fútbol, que tocan, que tienen despliegue, y la verdad que uno a eso lo mira con asombro, porque uno sabe cómo son los campos de juego del ascenso. Pero bueno, la realidad es que hoy por hoy buen fútbol hay. No sé después en las opiniones de la demás gente que a qué se refiere con el mal fútbol. Sí, yo creo que, a ver, en lo que vamos a terminar concluyendo, creo, es que al que sabe se le hacen difícil los otros. Eso seguro. Es sí. La característica distintiva del fútbol argentino es eso muchas veces. Leo hablaba de la marca en España. Y bueno, acá hay otra cosa. En Brasil, por ejemplo, Brasil para el 8 y tiene 10 metros para recorrer. No aparece en la pantalla, no aparece el rival directamente. Y acá es imposible, en el mediocampo hay congestión. Porque se ha privilegiado eso en lugar de otra cosa. Vos te encontrás ya con experiencia larga en el fútbol, Pichi, con jugadores que tienen inconvenientes para cabecear, que tienen inconvenientes para pegarle con la pierna menos hábil. ¿Esto lo notás como que está mejor, que los juveniles llegan mejor preparados a primera o llegan con mayores carencias y tenés que indicarle cosas? No, eso va en base a cómo se trabaja, o también va en la predisposición del jugador de si quiere aprender o no cuando viene de inferiores. Eso va en uno. A mí habitualmente me han enseñado cosas y la he tratado de aprender, y hoy por hoy con 33 años todavía me queda por aprender. Por ahí capaz que hay a veces que le pego el zurda y me gritan cada cosa y uno quiere aprender a perfeccionar la zurda, y sin embargo uno trata de dar siempre lo mejor. Por eso van cada uno, van cómo se trabaja o en la predisposición del jugador del querer aprender. Bueno, para evitar que se corte nuevamente, la última parte de las preguntas las va a hacer Víctor desde allí. Mucha suerte y seguiremos charlando durante el campeonato, Juan. Oh, muchas gracias. Muy buenas tardes a ustedes. Chau. Preguntarte dentro de esto que seguía este tema, ¿no? San Lorenzo de Belgrano, sábado 5 de la tarde. ¿Invitás a la gente a que pague una entrada, que vaya a ver? Obviamente la gente de San Lorenzo va masivamente a ver a su equipo ganar, necesita hacerlo, pero digo, por el espectáculo que se puede llegar a dar, ¿te parece que puede ser un buen partido? Sí, por supuesto, más San Lorenzo, que digamos, si bien por ahí no fue el juego que esperaba la gente, sabe la clase de jugadores que tiene, el buen juego que podemos dar, o sea que yo los invito a que vengan a ver el partido. Está muy bien, está bueno lo que decís, y preguntarte por último por Maradona, alguien que te llevó a la selección argentina, a la selección del fútbol local, te tuvo entre 30 convocados para el Mundial, después no quedaste entre los 23 y lo volviste a tener como técnico en el Al-Wasl. ¿Qué puedo decir de Maradona técnico? No, que es un fenómeno, la verdad que lo que sabe, lo que enseña, lo que explica, la verdad que no tiene palabra, y uno, como siempre lo dice, no tiene más que palabra de agradecimiento por la forma que se ha portado conmigo, ¿no? Sentís, como dice él, que es un exiliado deportivo ahora que está solito allá, quizá poniendo la cara en algún evento y lejos del fútbol argentino. Y yo creo que sí, hoy por hoy sabemos lo que significa Diego, tendría que estar acá en el país trabajando y desgraciadamente se encuentra fuera del país, ¿no? Te agradezco. No, muchas gracias a ustedes, y si me permitís mandarle un feliz cumpleaños a mi sobrina Aileen, que seguramente me está mirando. Bueno, está dado. A ver, está Tony Arrigue de vacaciones y quiero compartir esto, si bien ya lo despedimos a Juan, saber qué hizo hoy San Lorenzo, porque tenemos entendido que probó una línea de 3 jugadores, pero que va a volver a probar con 4. No va a jugar Boboril. ¿Ves el ingreso de Zito para el partido ante Belgrano? ¿Podés aportar algo periodísticamente o no? No, yo esos temas no hablo. Claro, por ahora juego al fútbol, periodista no soy. Bueno, veremos, pero bueno, lo que me comentaban algunos colegas era que se podía dar el debut de Mauro Zeto finalmente. Gracias, Víctor, la seguimos. Les mando un abrazo grande, hasta luego. Un abrazo.